organizada por la Subsecretaría de la Producción, el jueves 1 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Deliberante una jornada de difusión de la ley ovina argentina y una charla técnica sobre los alcances y herramientas con que cuenta la ley ovina número 25.422, dictada por el ingeniero agrónomo Santiago Correa del área técnica web Buenos Aires. Bueno, gentilmente la ley ovina provincial. Se ha acercado el ingeniero Santiago Correa para hacer la disertación de lo que qué consiste la ley y cómo se puede hacer promover esta actividad que también coincidimos de la Secretaría de Producción, que queremos darle un marco diferente y volver a recuperar una sede histórica que ya existía y bueno, que los jóvenes y los que quieran empezar, pequeños productores, tengan esta herramienta. Como decían recién, vamos a tratar de indicar a grandes rasgos las herramientas que tiene la ley ovina, que se sancionó en el 2001, se reglamentó en el 2002, se adhirió a la provincia de Buenos Aires, una ley de financiamiento y de fomento de la actividad ovina. La idea, como decía Jorge, tratar de recuperar la cultura ovejera que en toda la cuenca del Salado, Maipú no es la excepción, ha tenido históricamente, recuperar la actividad, que se interesen sobre todo los jóvenes, y tratar de verla como un sistema productivo, que es lo que realmente claro. Es porque en los últimos años se había dejado de promover tanto la actividad como el consumo de carne, como el tema de la lana. Tenemos muchos puntos a tratar, sí. Y desde la ley de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires tratamos de fomentar todo eso y que se vea como una verdadera actividad productiva, sustentable y con los lineamientos actuales lo que nos va a permitir es seguir implementando la erradicación de la gente en el campo, claro. Que es uno de los problemas que estamos teniendo, y a su vez que sea una actividad rentable, que le permita vivir a la familia, al puestero, a los empleados, a todos. Ingeniero, es muy cierto, ¿no? Recuperar la actividad. ¿Por qué se perdió la actividad? Son multifactorial. En realidad, Argentina en su momento, a fines de los 70, principios de los 80, se veía que la actividad estaba enfocada en lo que era actividad ovina, en general la producción de carne. Nosotros en esa época éramos muy laneros, sí. Muy laneros. La Argentina no se reconvirtió a tiempo y fueron avanzando otras actividades, sobre todo la agricultura, mucha agriculturización. Se llegaron no solamente a arrear la oveja, sino que también los vacunos también. Como no supimos reconvertir a tiempo, las existencias fueron cayendo, claro. Y prácticamente hoy en Provincia de Buenos Aires se venían manteniendo por los consumos de estancia y no mucho más que eso. Claro. Desde la sanción de la ley es como que la caída se revirtió, entramos en una meseta y ahora estamos en una recuperación, que es lo que vamos a tratar de explicar, y las herramientas que tiene la ley son justamente para eso, para tratar de recuperar y volver, no sé, quizás a las épocas de gloria, pero a que esto sea una actividad a ser tenida en cuenta. Estamos viendo cada vez más en las exposiciones que se hacen, unas más importantes en materia de vino, la de Ayacucho, la de Rauch. Hay mucha gente joven, sobre sí. Todo los cabañeros, hijos de cabañeros, que se están interesando en el tema. Entonces son razas ovinas y producciones distintas. Tenemos no solamente carne, que es a lo que apuntamos mayormente, lana, leche y en los últimos 3-4 años un montón de jóvenes se están interesando por una de estas actividades, sí. Que no es tan difícil entrar económicamente. Más allá del apoyo que provee la ley hoy para ser ganadero, una de las formas más económicas, si se quiere, es a partir de la oveja, y a partir de la oveja generar una actividad, una profesión y algo que sea un medio de vida es interesante, seguro. Sobre todo para las generaciones que vienen. Bueno, era un poco lo que hoy conversábamos con la mañana, ¿no? Aparte que eso es un inicio con pequeño capital que se tiene un retorno más rápido. Al tener 5 meses de preñez, el primer año ya uno recupera casi todo el capital que claro. Se invirtió. Y bueno, y otra cosa es que ya en estos pueblos existe la cultura de consumo. O sea que sí. También hay una demanda que nosotros tenemos la culpa, los productores, de no ofrecerla regularmente durante todo el año. Bueno, son herramientas que creo que si uno las explota, van a tener futuro. Aparte ya se está convirtiendo como una delicatez, que es una carne que habitualmente no está en la oferta, entonces todo el sistema que tenemos portero, de turismo, que es Mar del Plata, toda la costa, inclusive Tandil, son carnes que podrían entrar tranquilamente en ese tipo de circuitos. Sí.